El día 9 de este mes finaliza el estado de sitio que se ha realizado en los municipios de Tlajumulco e Ixihuán. Así informó el presidente Jimmy Morales por medio del decreto gubernativo 3-2017, la prórroga por 30 días más del estado de sitio en los municipios de Ixihuán y Tlajumulco San Marcos, debido a que aún se encuentra amenazada la gobernabilidad y seguridad de las dos comunidades. Un conflicto de más de 80 años no se resuelve en 30 días, ha dicho el gobernante. La medida fue resuelta la mañana de hoy durante una reunión extraordinaria del Gabinete General de Gobierno, indicó el secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, quien detalló que el aplazamiento se debe a que a la presente fecha persisten las circunstancias que motivaron la sanción del estado de sitio el 10 de mayo. Se prorroga por 30 días más el plazo de vigencia del estado de sitio contenido en el decreto gubernativo número 2017 emitido el 10 de mayo del 2017 por el presidente de la República en Consejo de Ministros, ratificado por el acuerdo número 15-2017 del Congreso de la República de Guatemala. El mandatario Morales indicó que con esta medida, 117.836.196 matas de amapola fueron erradicadas en las últimas semanas, equivalente a 3.000 millones de quetzales, por mencionar algunos logros. Morales afirmó, los objetivos primarios los hemos logrado, tomando el control del territorio, recuperar el orden público, reanudar los servicios de salud y educación y la destrucción de búnkeres que eran utilizados para atacarse entre ambas comunidades. Ahora está en las manos del Congreso de la República, quien tiene 3 días para ratificar, modificar o improbar la prórroga del estado de sitio solicitada por el Ejecutivo. Para DCATV informó Noé Pérez.